caso de la genética en relación con la enfermedad de Alzheimer, con las demencias relacionadas con el envejecimiento, hay una cantidad de conocimiento desarrollada muy importante. Y la primera pregunta a la que solemos enfrentarnos, lo que queremos responder es genética la demencia? ¿Una enfermedad de Alzheimer se transmite de padres a hijos, entre diferentes generaciones? Y la respuesta no es fácil. Por un lado, hay una respuesta muy clara y es que sí. Hay una transmisión de la enfermedad de padres a hijas o de madres a hijos y eso sucede en ocasiones muy, muy extrañas, muy, muy puntuales, muy raras. No suele suceder, pero se da. Y eso nos ha permitido, gracias al conocimiento de las causas genéticas en estas pocas familias que tienen una enfermedad genética, una enfermedad que sigue unas pautas pues, que marcan las leyes de Mendel, escritas hace ya más de 100 años, esto nos ha permitido conocer bastante cómo aparece la enfermedad en esos casos y trasladar ese conocimiento a otros casos. Pero en el común de los casos, esto no es así. Lo que sucede es que un individuo tiene la enfermedad porque en sus genes no es que tenga una mutación que cause la enfermedad, sino que tiene un conjunto de cambios que son habituales en la población, que por sí mismos no van a generar que la enfermedad aparezca, pero que combinados entre ellos y combinados con factores ambientales, que pueden ser un estilo de vida poco saludable, unas condiciones intelectuales muy concretas, una falta de estímulo cerebral, de estímulo de trabajo cerebral importante, pueden favorecer que la enfermedad aparezca. De manera que tenemos una carga genética que explica una parte del riesgo frente a la enfermedad, que es justamente aquello en lo que estamos intentando trabajar en estos últimos años. En este momento lo que estamos buscando es definir qué factores son importantes cada individuo, de manera que podamos desarrollar pruebas analíticas que nos permitan identificar tempranamente qué individuos tienen más riesgo de padecer una enfermedad a través de estos estudios genéticos. De manera que esto va a ser importante porque nos va a permitir preparar intervenciones que retrasen esa aparición. Es decir, con todo este conocimiento lo que vamos a intentar es conseguir intervenciones que permitan retrasar al máximo la aparición de la enfermedad si no conseguimos evitarlo, porque al final nunca es demasiado pronto.